Y por último lo está haciendo el 16. Ricotero Fitz. Con Sebastián Villar del Estuda Yelén. Se completan los partidores del premio OSPAT. Largaron el premio OSPAT. De los últimos, el 15. Umacu sale a hacer la delantera por el lado entre la pista. El 1 es Lusitano. Saca ventaja sobre el número 2, Borlarse. Viene ganando ubicaciones por el lado entre la pista. El 3, Torda de Piel. Abandonan la recta puesta ingresando al codo. Como puntero lo hace el 1, es Lusitano. Cuerpo de ventaja sobre el 2, Borlarse. Tercera ubicación, viene ganando terreno por fuera. El 3, Torda de Piel. En la cuarta posición se viene desenvolviendo el 7, Potavara Spa. En otro pelotón avanzan apareados. El 10, Petitera Lu, y el 6, Flaxoneadora. Pasaron los 900 metros. Hay lucha en la vanguardia. Por dentro el 2, Borlarse. Por fuera el número 1 es Lusitano. Viene ganando terreno por el lado de la pista. El 3, Torda de Piel. Los competidores del premio Pat vuelcan el codo. Están en la recta final. Últimos 600 metros de carrera. Se mantiene la delantera el número 2, Borlarse. Mantiene ventaja sobre el 1, es Lusitano. Por el lado de la pista viene avanzando y ganando terreno el 3, Torda de Piel. Abierto viene corriendo y ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista. El 5, Filo Go. Faltando 350 metros para el disco. El 2, el 1, el 3 por dentro. Se filtra el 7, abierto el 5, pareado con el 6. 250 metros finales. Lucha intensa en la vanguardia. Va dominando el número 3, Torda de Piel. Con ventaja sobre el 2, Borlarse. Abierto gana terreno rápidamente el número 6, Flaxoneadora. Últimos 50 metros de carrera. Se impone el 3, Torda de Piel. Con ventajas apreciables sobre el 6, Flaxoneadora. Y cruzaron el disco en el premio Pat.